El pasado mes de noviembre se puso en marcha desde la Diputación de Córdoba una iniciativa consistente en 30 ayudas de 2.000 euros para artistas de la provincia, de las cuales se reservaban 5 a creadores emergentes menores de 35 años. El objetivo de estas ayudas era la de intentar paliar los efectos de la crisis sanitaria que se viven actualmente. Y la respuesta para la delegada de Cultura, Salud Navajas, ha sido estupenda. 73 artistas participan en la convocatoria extraordinaria de subvenciones para el apoyo a la creación. Los proyectos artísticos seleccionados formarán parte de una exposición colectiva bajo el lema Arte contra el desconcierto. Y Prodeco y Uniema trabajarán en la puesta en valor del sector de la madera y el mueble en la provincia de Córdoba. La firma de un convenio de colaboración entre ambos institutos permitirá el desarrollo del proyecto Promoción del sector de la madera y mueble de la provincia, generación de empleo, innovación y valor añadido a un marco de desarrollo sostenible. Piensa en verde, piensa en madera y mueble. Según ha explicado la presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, el objetivo de esta iniciativa es poner de manifiesto la importancia de este sector en nuestra provincia, mostrando el impacto positivo y relevante sobre la actividad económica, empresarial y de generación de empleo en los municipios.